Ahí va Neymar, ahí va Neymar. Everton al medio, se frena Neymar, rodeado. Pasó Neymar y lo gritó al medio. Paquetá. Gol. Gol de Brasil. Lo hizo Lucas Paquetá. La definió después de la corrida de Neymar por el medio del área de zurda y a cobrar. 34 minutos aguantó Galese, pero Néstor no pudo. El arquero peruano lo da Neymar, lo festeja, lo celebra, lo dedica Lucas Paquetá. Brasil 1, Perú 0. Sí, un Brasil que lo hablábamos anteriormente, ¿no? Es decir, con tanta posesión que le dejan, la libertad con la que le dejan atacar. Y mientras puedan cerrarlo, sí, pero en estos momentos sale una genialidad, un caño, una pelota acá atrás y llegan dos jugadores brasileños para definir. O sea, siempre la posibilidad de esa línea de cinco es simplemente para defender del contrario, pero no crea opciones arriba como para decir, bueno, Perú en cualquier momento puede llegar al gol. Es imposible así. Y Paquetá vuelve a convertir después casi igual con la misma jugada, ¿no? Con un pase de Neymar. A veces el fútbol te da esas cosas de los razonamientos, ¿no? Y creo yo que en el razonamiento de los jugadores peruanos, el jugar muy en línea y no tener una idea de que alguien pueda salir a cortar a los laterales o hacer un desdoble o eventualmente cambiar la marca, dejaron solo a Neymar cuando saben que es un jugador que si te saca velocidad... técnicamente es muy bien dotado y que te puede meter la pelota donde quiera. Así pasó.